estamos en Madrid, señores. Sí, señor. En España. En este momento. Otra vez. Será posible. Se producen desmanes en el interior de las. Vamos a fingir que hay desmanes. Sí. Se producen desmanes. Hay problemas. Hay problemas. A ver por si favor, copian por en Buenos favor. Aires. Atención, Buenos Aires, hay problemas en Madrid. Vamos a ver si podemos continuar con la transmisión. Están destrozando la sala Galileo. Vamos a ver si. Así no podemos seguir. Así no podemos seguir. Bueno, ahora no sé sí. si. Por favor, bueno, la gente de seguridad. No seguir. A ver si no nos tranquilizamos todos. Bueno, muy bien, sí. Un poco. Bueno. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, cuida tus electrodomésticos. Ajá. Es importante eso, sí. Qué bien. O hay que cuidar la vela porque es larga la procesión. Y bueno, son consejos para cuidar los electrodomésticos. Sí. Estamos rodeados de electrodomésticos. Sí, es verdad. Cada vez más, ¿eh? Cada vez más. Uno se da vuelta y descubre una aspiradora. Sí, sí. Son más que nosotros los electrodomésticos. Sí, se agacha sí. y descubre otra aspiradora. Sí. Y todo así. Sí, sí, antiguamente que no existía la electricidad había otros objetos. Bueno, y acá cómo cuidar cada cosa. El ventilador, empezar por el ventilador, quizá el más sencillo y humilde de los electrodomésticos. Sí, que es como una licuadora pero sin vaso, ¿no? Sí, y es como un acondicionador de aire, pero no tenía plata. Aprovecha la brisa del ventilador al máximo. Enciéndelo solo cuando sea necesario. Por sí, ejemplo, sí, cuando sí, te sí. vas. No deja prendido. Claro. Bueno, sí, lógico. Uno se acuerda del obispo Berkeley. ¿Sí? Cuando se va y deja el ventilador prendido. ¿El ventilador? El obispo Berkeley diría que ese ventilador no existe. Porque ¿cómo? Él decía, ser es ser percibido. Y ahí viene lo que dijo Carrizo una vez. Lo había dicho el obispo Berkeley. Si en medio de una tormenta un rayo cae sobre un árbol y lo hace estallar en pedazos, pero no hay nadie, entonces no hay ruido, no se oye nada. Solamente hay ruido si hay alguien que oiga. Solamente hay ventilador si hay alguien que reciba su brisa. Mm. O sea, el ventilador prendido mientras uno no está, no existe. No ventila. En cualquier caso, solamente enciende el ventilador cuando sea necesario, por ejemplo, cuando hace calor. Para refrescar tu cuarto, no es necesario encender el aire acondicionado y el ventilador al mismo tiempo. ¿Ah, tienen las dos cosas? Sí, porque antes tenía el ventilador, después mi marido me compró el aire acondicionado sí. y ahora yo prendo las dos cosas. Bueno, pero no es necesario. Cuando tenía el ventilador, me lo metía dentro de la heladera. ¿Para qué? No tenía sí. aire acondicionado y eso es igual. Usted abre el heladero, pone la heladera en la pieza, ¿no? Sí, bueno. La abre, mete el ventilador adentro y chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No, aquí, señor, es parte del informe. Al intendente de Madrid. Que no, bueno. Señor. Bien, cuidado, ten cuidado con los niños con el ventilador, ¿eh? Sí. No deje que metan sus dedos. No, esto es peligrosísimo. Cualquiera de ellos, ¿no? No sé si cualquiera de los niños. O cualquiera de los dedos. Sí, las dos cosas. Claro. O introduzcan objetos en las aspas. Sí, ¿qué sí. objeto puede introducir un sí, niño? Sí, el niño es introducir objetos. Una zanahoria, ponele. Claro, sí, sí. La va cortando. La va rebanando. En juliana. Dice, bien. Por eso muchas veces los ventiladores tienen adelante una reja. Siempre, el señor, tiene una rejilla. Casi siempre. Muchas veces no, ¿eh? No tiene, pero igual lo podés meter el dedo. Claro, una reja ancha que le dicen. Sí, claro. Una eso mano no. infantil cabe enterita. No lo utilices para secar la ropa. Esto hará que aumente tu consumo de energía. Pero para lograr un buen funcionamiento, limpia las aspas. Que no hay cosa más roñosa sí. que las aspas de un ventilador. Yo no sé cómo hacen para traer todo. Tanta pelusa. No sé, está la pringa y la cochambre. Se junta todo ahí. Se junta sí. todo. Una cosa que no conviene hacer es ponerse frente al ventilador y cantar a dúo.
Pero es divertido, veo que hace. Es un descubrimiento increíble. Sí, ¿no? Sí. No, parece la voz de otro, ¿eh? Sí, sí. ¿O no? Es la voz de otro. Bien. ¿Usted lo tiene giratorio? Sí, tengo el de pie. Claro. Giratorio gira 182 sí. grados. Es muy difícil el de piso fijo que sea giratorio. Sí, sí. Sí. Tiene que girar el piso generalmente. No, el giratorio, yo tengo giratorio, pero no lo puedo poner en fijo. Ajá. ¿Por entonces, cómo? Claro, yo estoy sí. solo, tengo mucho calor y tengo que empezar a trasladarme. Pero cómo. No, siguiendo a un lado y a otro es muy enojoso. Sí. Especialmente a la noche, uno se acuesta, quiere dormir. Y no, sí, no. No, no. Tiene una manivela. Tiene ahí una palanquita. No la encontré. Para atrás. De un lado para otro. Sí. Como zapallo un carro. Los ventiladores de pie consumen menos energía que los de techo. Bueno, pero están los chiquititos, que no son sí. ni una cosa ni la otra. Sí, pero consumen mucho. ¿Por qué? Porque consumen mucho, ah. hombre. Qué lindo haber estudiado y saber sí. tanto. El ventilador de techo lo que conlleva es un peligro de catástrofe increíble. Uno está literalmente con la espada de Damocles sí, el sobre de techo. Su cabeza. Me hago la imagen de un señor desnudo en la cama, sí. como usted, por ejemplo. Sí, la noche, sí, ¿qué problema hay? Y el ventilador de techo girando sí, sí. a máxima velocidad. Agarrado con un tornillo solo. Agarrado con un tornillo que está por ceder. Sí. Y de golpe cae el ventilador. Ah, eso sí. Bueno, una orgía de sangre. Señor. En las oficinas de los detectives vio que hay un ventilador que va despacito. Siempre, sí. siempre. Siempre. Y unas ventanas. Sí. La persiana americana. Rejas. Con unas cortinas. La persiana americana. Sí, sí. Horizontales así, pero se ve la sombra, se ve. Sí. Y tiene está. El nombre afuera. En el vidrio. Philip Marlowe. Sí, dice ahí. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué pasa con la plancha. Plancha solamente una vez por semana. ¿Por qué? No, bueno, para tener un control sobre el consumo de la energía. Bueno, separa las prendas de acuerdo al tipo de tela. Claro. Sí, veo que la plancha tiene muchas indicaciones. Tiene toda yo una... nunca jamás cumplí ninguna. 360 grados de indicaciones. Sí, sí. A mí no me diga que dice rayón, nylon, que, sí. incluso telas que ya no hay más. Brocato. Ahí tiene para regular la temperatura y el tipo de tela. Sí, pero dígame, ¿cómo es las telas que son mezcla? Que dice 30% lycra, 10% algodón, 20%... Planchás el 30% y después cambiás. No sé, no. Dice, cuidado con quemarse con la plancha. Yo siempre sí. me quemo. Bueno, no, que es difícil ahí. Darse cuenta cuando la plancha está caliente, justa para... Bueno, ¿sabe? No hay que ponerle la mano. No. Bueno, hay que escupir. ¿Cómo? ¿Cómo escupir? Así. No, señor. Sobre la plancha. Las planchas modernas tienen una luz. Shh. Ah, sí. Se les prende una luz que le avisa si está caliente. Claro, sí. Pero eso después que usted escupe. No. No. Usted escupe y se prende la luz. Ah, está caliente. No, no. Tiene un reóstato con la temperatura, eso quiere decir. ¿Un no. qué? Un reóstato. No, difícil que quiera decir algo que ni siquiera sabe qué. Bueno. ¿Reóstato quién es? Heróstrato. Heróstrato. El que le prendió fuego al templo. A la plancha. Bien. Prepara todo, bueno, unos minutos antes de finalizar el planchado, desconectala y plancha con el calor acumulado. Sí. Mirá ah. si será miserable, Yo esto lo hago también en el horno. Cuando tengo la comida en un 60-70%... Apaga el horno. Claro. Ya con el mismo calorcito no. se va terminando. Yo en todo, Avaro. Bien. No intentes secar ropa con la plancha. ¿Cómo? ¿Con qué la vas a secar si no? No, la deja con a la intemperie no, o ahí seca ropa. El último secado se lo das con la plancha. Yo soy ansioso. Sí. Pongo a secar la ropa y no puedo soportar que haya que esperar como 24 horas para... Claro, claro. ¿Y qué hace? Entonces por ahí me levanto a la noche a tocar. Sí. A tocar los calzoncillos a ver si se han secado, porque por ahí sí. me los tengo que poner al día siguiente. Sí, bueno, falta un montón de horas todavía. Bueno, y así, cada dos horas me levanto, no. toco, y bueno, después hay que darle plancha y plancha. Usted sabe que está fabricando hongos así. No me diga. Claro, señor. Humedad. Yo creo que los hongos ya venían en la naturaleza. Humedad, más calor, igual. Ah, hongos, sí, sí. Hongos, señor. ¿De qué ¿Dentro del calzoncillo están los hongos? Pero claro, el calzoncillo, entonces, o la prenda que fuere. La prenda que fuere, no se trata tampoco
de hacer énfasis. Bueno, si usted tiene esa práctica que describió el señor, abre la tela, sí, la textura, y va a encontrar ahí... Sí, champiñón. De todo. Bien. Setas. La heladera. Procura que no esté muy llena de alimentos. Bueno. Claro, porque no rinde tanto al frío. Si uno, claro, tuviera, por ejemplo, hipotéticamente pone solamente un huevo... Sí. ¿Qué es? Se congela... No se congela. Al instante. ¿Los huevos se congelan? No, pero... Si pones uno solo, sí. No, señor. No es así. Además, le digo lo que sucede con lo importante para cuidar la heladera, sí, es no abrir la puerta. De la calle. No, no abrir la puerta de la heladera. Pues se la roban, efectivamente. No. Usted abre la puerta, sí, pasa el ladrón, sí, ve la heladera, se, ¿qué?, tienta. No, no es que no se tienta. No hay que estar abriendo la puerta de la heladera todo el tiempo. ¿Cómo saco el huevo? Bueno, está bien. Si usted tiene que sacar... Va a quedar el huevo, sí, adentro. Si tiene que sacar el huevo, sáquelo. Pero después no, no abra para ver si hay otro huevo o qué. Piense antes de abrir la heladera. Claro, a ver, ¿para qué la va a abrir? ¿Para qué la va a abrir? Si después, va a sacar, manténgala va a alejada de la luz del sol... Y de la estufa. Sí, sí, la, sí, sí. Lo peor que hay para la heladera es ponerla al lado de la estufa. Sí, o meter la estufa adentro. Sí. Dice, evita la acumulación de hielo en el congelador. Sí. Yo la deshielo con una cuchilla que tengo. No, peligrosísimo. Sí. Ah, me saqué una foto una vez. ¿Cómo? Con la cuchilla así, los ojos encendidos de cólera. Sí. Y dándole al hielo. No, pero es peligroso porque puede agujerear. La mandé para el casting del Resplandor. No, bueno, pues... Perdí. Es uno de los quehaceres domésticos más hermosos, es descongelar la heladera. Ah, dígamelo a mí. Si le, yo a mí me gusta echarle agua hirviendo con la pava. Qué lindo. Y jugar al glaciar Perito Moreno, usted saca los cachos, sí, de hielo. Lo pone en la pileta. Sí. Tenga cuidado. Y llama a un japonés para que mire. Sí. Y saque, sí, foto. Tenga cuidado porque se... Se puede formar hielo seco. Sí, como el de los heladeros. Es peligrosísimo. Cuidado, ¿eh? A mí me dijeron que si le pones ese hielo, sí, a ponerle un vaso de granadina Cusenier, sí, te morís. El hielo que se forma en los costados, sí, 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 es amargo. Se muere por la granadina. El famoso hielo amargo, sí. Amargo como suspiro chino. Bueno, pero es el hielo que utilizan para conservar los helados, los heladeros de la cancha, por ejemplo. Sí, sí, sí. La cancha de Independiente. Sí, o de Racing también. Bueno, sí, sí, bueno, cualquier otra. Bueno. Los heladeros van con el hielo seco para mantener el helado. Ahora, si usted lo toca o le pasa la lengua... Se le queda pegada. Se, sí, queda, sí, pegado. Igual que en Moscú. Sí. En Moscú en invierno, los palos de la luz... Sí, sí. Si vos sacás la lengua y no la ves... ¿Al palo de la luz? Sí, uno dice... ¿Quién anda? ¿A quién se le ocurre? Bueno, bueno, ponele. Bueno, sí, bueno, bueno, sí, bueno, pero es mucho suponer. Ya. Te quedás pegado. ¿Y qué? ¿Cómo sale? Bueno, a la madrugada pasa la policía, siempre. Sí. Vienen con un termo, sí, y le echan agua y lo despegan a todos los... No, no, señor. Lo que van encontrando. No hay moscovitas chupando postes de la luz. Pero, con toda la hay que buscarlo. En el centro quizá no. No, 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 yo no vi. No sé, me parece. Bueno, ábrela solo cuando sea necesario, lo que decía. Veo lo que le digo. Tenés claro lo que vas a sacar. No introduzcas alimentos calientes. ¿Cómo? Sí, eso me... No, no, bueno, pero es que le quita fuerza, ¿cierto? Uno agarra una sopa hirviendo. No, claro, y la guarda. La mete en el congelador, claro, para el día de mañana. Dice, tapa los recipientes que almacena, desconecta, lava y deja la puerta abierta cuando salga de viaje. Sí, bueno, también. Lo que pasa es que hay que tomar la precaución de no dejar alimentos. No, cuando desconecta la heladera, se pueden pudrir. Claro, claro, usted se va. Siempre hay algo podrido en la heladera, ¿no? Bueno, si yo usted tengo, lo deja, por ejemplo, así, un limón gris. Sí, el limón se diseca, llega a un punto de... De pasa. Cada 3 meses debe limpiar la rejilla del condensador. Tomátela. Sí, sí, señor. Es así. Es importante dejar, si usted se va de viaje, hace un viaje largo, sí, descongela, desenchufa, y adentro guarda una ensaladera, sí, con carbón. Mucho carbón. Qué rico.
Y entonces eso le va a absorber todos los gases. Son mentiras. No son mentiras, señor, es así, el carbón es para eso. El televisor. ¿Qué le pasó? Enciende el televisor solo cuando realmente haga calor. No, calor que no. Tiene que ver. Cuando lo tengas que ver. El ventilador era. Ese era el ventilador. Reúne a los miembros de tu familia ante un mismo aparato. Sí. Este. No, señor, el televisor. Todos, sí. Cuando todos deseen ver el mismo programa. Claro. Sí, claro. Y yo creo que sería mejor que toda la familia tuviera gustos parecidos. Y sí, pues ahorra plata. Todos quieren ver lo mismo. Claro. Mantén bajo los niveles de iluminación en el lugar donde está instalado, etcétera, etcétera. Usa el reloj, pero lo principal es no tocar el televisor. ¿Por qué? No andar metiendo la mano. Ahora igual hay televisores que no ni siquiera le podés meter la mano. Antes, el televisor de antes tenía una tapa atrás. Sí, y el tubo de rayos catódicos. Sí, y amenazas propias de la tumba de Tutankamón. Claro, tenía un cartel de claro, con la calavera. Desgracia y abominación. No, bueno. Para los que toquen este tornillo. No, sí. Por ahí decía, ¡saque la mano de ahí! Sí. Lo hacían los tipos del service, los carteles. Sí, sí. ¡No trepasen! Sí. Bueno, la computadora. ¿Sabe lo que le estaba por decir? Me quedé con lo de la heladera. Este es un secreto que puede servir para todos, ¿eh? No solamente para nosotros, toda la gente que está aquí. Bueno, qué importante que finalmente... ¿Cómo saber si uno se fue de viaje, si se cortó la luz o no? No interpreto el sentido de sus palabras. Si hubo un corte de luz en la heladera y después se volvió a congelar la comida, pero ya hubo un corte de luz y se congeló. No se puede saber. Sí se puede saber. Y cuidado porque eso es peligrosísimo. Claro, ¿eh? Porque se corta la cadena. Especialmente en las almacenes. Bueno. Que por ahí tienen ahí en la fiambrera unos chorizos del tiempo de la inundación. Usted agarra. Se corta la luz, el chorizo se pudre, vuelve a la luz. Por eso, y se congela de vuelta podrido. Se congela podrido. Se congela podrido, que es peor. Y se lo come diciendo, qué buena cosa esa de la refrigeración, etcétera, etcétera. Cambié de frigorífico. Usted agarra una moneda y la pone arriba de un cubito en la cubetera. Si la moneda cuando vuelve está en el fondo, se corta la luz. Mire qué maravilla. Lo que es la ciencia. Es lo mismo, billete lo mismo, ¿no? No, billete no. No, no, la bueno. Moneda. La moneda es más práctico, además. Bueno, la computadora. No me gusta la computadora, no tengo computadora. El lavarropas, para mí esa es la cosa más épica. El lavarropas es un aparato siniestro. ¿Por qué dice así? Porque, primero porque puede andar solo. Sí. Sí, es verdad. Anda solo. Lo dejan en un programa que por ahí para, arranca. Usted se va a dormir la siesta. Sí. Y una vez abre los ojos y está el lavarropa ahí. Sí. Andando. Parado en la puerta. En la puerta de la habitación. En la puerta de la habitación. Sí. A mí una vez me pasó. Estaba durmiendo la siesta y dejé lavando, andando. Sí, sí. Por ahí hago así, miro. Estaba en lavarropas. Parado en la puerta mirándome, ¿no? No, está siempre parado ahí. Y me desconoció. No lo va a desconocer, señor. Me desconoció y se me vino. Sí. No, ahí, porque estaría centrifugando. Claro. No sé, yo lo vi que se me vino, miraba con el ojo ese que tiene. Sí. Y agarré, ¿sabes qué hice? Salté y tiré del cable. Del cable y lo desenchufé. Sí. Bueno, muy bien. Y ahí sí, lo miré como diciendo. Se ve que desenchufados es otra cosa. No, bueno, señor, sí. Bueno, mientras haya luz solar. No, esta era otra cosa, con razón. No pongas cosas peludas. No, pesadas. Nada, señor. Encima del lavarropa. Por ejemplo, tú mismo. Y no te subas encima. ¿Y por qué razón? No es para apoyar. Uno se va a subir arriba del lavarropa, dígame. Sí, yo me subí varias veces. ¿Para qué? Para alcanzar cosas. Comprendo. Sí. No, para que una cuestión tiene su gracia. Sí. El amor sobre el lavarropa. No, señor. Te lo pone. Hay un programa. Incluso. Sí, sí. No. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Bien. Dice.
siempre y en todo momento examina los bolsillos de tus prendas. Ah, esto sí. En general. Sí, no, sí. Para lavar la ropa, antes de introducirlo. Antes de lavarla. Ah, sí. Sí, saca todo lo que haya adentro. Sí, sí. Mucho, es muy habitual olvidarse documentos, plata, dinero. Yo tengo un amigo, un sí. Primo en realidad, ¿no? Que se olvidó en el bolsillo, ¿sabe qué? El diploma de medicina. Ah, era médico ya. 10 años de estudios en la Facultad de Medicina. ¿Y qué se rompió el alma, se recibió con honores, qué sé yo. Sí. Y se olvidó el diploma en el bolsillo. Cuando lo fue a buscar, estaba... Y no pudo ejercer más. No, bueno, tiene que ir a pedir el analítico, señor. No me diga, ¿sí? Sí, lo puede hacer. No, este muchacho, dije, bueno, ¿qué va a hacer? Ahora es un taxista. No. Lo que sí... Ahora aprendió, vio lo que son las cosas. El permiso de taxista lo encuadró y lo colgó en el living. Bueno. Y no sea cosa que después lave un pantalón y tampoco pueda manejar un taxi. No, bueno, no, señor. Bien, no utilices nada, solo limpiador singular para lavadero. ¿Qué es eso? Limpiador singular. Singular, el limpiador que deja sus ropas. Que se la come la ropa. Sí. Eso es la propaganda de las ropas suavizantes. Claro, sí. El tipo agarra, se pasa una prenda cualquiera, una camiseta, por ejemplo. Sí, cualquiera no. Qué suavidad, sí. Porque la camiseta de mi marido, dice. Un gesto machista, porque la cosa de jabón y lavarropa son los más machistas que hay. Sí. No aparece un tipo fregando ahí con la tabla de lavar, dice, jabón Rinso lava más blanco. No. No me diga que no sería extraordinario. Sí, pero ya deben estar haciéndola. Un tipo en camiseta. Jabón Luz. No utilice nada, entonces. El limpiador para lavar a mano genera demasiada espuma y puede transformarse en un inconveniente. Es decir, mucha espuma. Invada su apartamento. Saca los residuos en la goma. Sí, sí, de la goma. Acá dice en la goma. Sí. ¿Y cómo lo saca? No sé qué quiere decir. ¿Será lo que le va quedando en el burlete del lavarropa? No sé. Si no lo haces, se pueden generar, ¿adivinen qué? Hongos. Hongos, sí, dentro. Señor. Usted abre el lavarropa, va a sacar hongo. Sí, hongos. ¿Y sabe qué hay en los burletes? Adentro de los burletes, que no sé cómo ponen los huevos ahí. Sí. Cucarachas. No, ¿cucarachas dentro de los burletes? Fíjense en los burletes en su casa. El burlete de la heladera tiene cucarachas, ¿sí? Pero eso será porque usted es muy sucio. No, señor, están ahí. Ya las heladeras vienen con la cucaracha. Qué raro que no mueren con el agua, con el jabón. ¿En el lavarropas? Bueno, el jabón nuestro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El jabón, ¿cómo se llamaba? Singular. Singular, único que mata cucarachas. Sí. Bueno, el singular es un jabón de baja espuma, me imagino, ¿verdad? También, carece de toda espuma. Ah, ¿de toda espuma? Usted le mete y no sale nada de espuma. Parece que fuera un pedazo de mármol. Sí, claro. Bueno, si tu lavadora no cuenta con un programa de autolimpieza, singular también, de la misma marca, todo, ¿no? Más o menos una vez por mes deberás lavarla con jugo de limón, vinagre... Sí, esto es recomendable. Claro. Exprimir varios limones y con eso... Muy bien. La olla a presión. ¿Usted tiene olla a presión? Quisiera tener. Cuidado porque es una bomba. Sí, sí. Si se la olvida aprendida. Sí. Llega un momento que entra... Tenía un amigo que también le puso a hacer un guiso. Sí, sí. Y sabe que la olla a presión, cuando el guiso está listo, toca pito. Sí, sí, empieza a salir... Sí. Toca pito, que te amo. Sí, sí. Y este muchacho no lo escuchó. No lo escuchó. No, estaba haciendo otra cosa. Y andaba mal un poco. Estaba mal regulado el silbato, estaba bajo. Sí. Porque yo lo primero que hago cuando agarro la olla de presión, le pongo el silbato al máximo. Cuando se mete, hago el guiso, salen corriendo los obreros de toda la fábrica. Y los bomberos, todo.
Bueno, y este muchacho no escuchó, se quedó ahí, la olla fue tomando presión, presión. Por ahí como a la hora y media más o menos. ¿Hora y media? Estalló la manzana. ¿Explotó? Ah. Bueno, no va a haber una tragedia, ¿no? Un estruendo. Un estruendo que se rompieron los vidrios. Se rompieron los vidrios. Sí. Y sí. Hay que sacar la... secar. No sacar la olla. Sí. La tapa de la olla. Multicocción. Y nada más. Lavavajilla. ¿Para qué sirve el lavavajilla? Para lavar vajillas, señor. Señor, yo lo he visto funcionar. Primero tiene que lavar los platos. No, tiene que... Después tiene que poner. Sí, hay que enjuagar un poco. Tiene que poner limpio. Tiene que enjuagar un poco los platos. Para mí lavar un plato es lavarlo. Claro. Tiene que venir la máquina, agarrarlo, levantarlo de la mesa. De eso es la lavavajilla. Sacarle lo cubierto de adentro y tirar lo que sobró y lavar. Pero usted, sí, lavavajilla. Lo que no le hace es rasquetear, porque si usted deja sucia la vajilla desde anoche, que se le pega todo, ¿no? Se le también hace la contra. Lo tiene que hacer, si no, que no se diga que... Lo que pasa es que a mí ya me da fiaca. Si yo ya le pasé una enjuagada al plato, y digo, encima lo tengo que poner, ya está para mí, listo. Está bien, señor, no se compre la lavavajilla, nosotros lo fabricamos si le así. Si pegado una albóndiga, por ejemplo. Sí. Mirado que hay albóndigas, esto, las del restaurante. Sí. Se pega mucho al plato, ¿eh? ¿Se pegan al plato? Sí, sí, yo a veces me hago traer comida al restaurante. Sí, 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 bueno. No de Babieca, ¿eh? No. Babieca, pero... todo bien. Pero... Bueno, y son... Son pesadas, y sí, pesadas, porque muchas veces... Y un día se me quedó una pegada y la... Una espátula. Un poco con el cuchillo y me sacó la calcomanía del plato. No, ¿Qué calcomanía? Tenía un plato con florcita y quedó... Pero, el estampado. Se lo llevó la albóndiga. Qué raro, habrá calentado la albóndiga con el mismo plato, rarísimo. No sé de qué las hacen. Hay albóndigas que son imposibles de sacar, que son imposibles de arrojar a la basura. Sí. Son como boomerang. Igual es conveniente que la albóndiga no sea perfectamente esférica. Ah, qué para bien. Que, el plato... Claro, para que no empiece... Claro, es muy difícil. Por todo el plato. Sí. Tiene que tener alguna imperfección. Sí, alguna forma ovoide. Sí. Eso es conveniente para el albóndiga. Bueno, señor, ¿va a llevar el electrodoméstico? ¿Usted quién es? El vendedor, querido. Bueno, están pero viendo todos los antes los vendedores sabían de los productos, los describían, los hacían pruebas. Le encuentran contras a todo. ¿Qué van a llevar? No, pero usted me dice, uno no compra sino más un lavarropa. ¿Qué hace el lavarropa? Me lo tiene que explicar. Lava la ropa. ¿Qué más? Ahí con detalle. Señor, discúlpeme que intervenga. Sí. Viene con un libro. Ajá. De Rolón. No, viene con un manual de instrucciones. Yo le agradezco, pero... Viene con el manual de instrucciones. No, pero yo me compré ya la heladera, me vino con otro libro de Rolón. Yo le digo, por favor. Sí, los está vendiendo en todas partes. No, pero necesito un manual de instrucciones, no el libro de Rolón. El libro de Rolón es para otro momento. No, bien, no importa. Me falta la tostadora y la batidora. Bueno. Sí. Más peligrosa es la licuadora. Licuadora de abajo es... Cuidado. Es un vaso, termina en un cuchillo. Una cuchilla. Cuidado. Sí. Cuidado, si vos vas haciendo una receta y le vas agregando ingredientes poco a poco con la licuadora andando... No, bueno, pero... ¿Qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué? No sé. No. Hay unas que tienen una tapa y una segunda tapa, que es un agujero. Sí, qué linda una tapa con un agujero. Claro, para agregar cosas. Sin que te licuen los dedos. Sí, bueno, claro. Por eso es peligrosísimo. Porque te queda sin dedos y además el licuado que estás haciendo te queda con un ingrediente que vos no habías previsto. Bueno, no, desde luego, sí, señor. Eso a mí me gusta tragedia. Muchísimo para hacer tragos. ¿Sí? ¿Usted qué tragos hace con licuadora? ¿Un pisco sour? Ron de Cuba. ¿Cómo? Ron de Cuba. ¿Y cómo se hace el ron? Saben en Cuba, eso. Bueno, pero con la licuadora. Con la licuadora, hielo, ron, le pongo azúcar. No hay mucho más. No sé hacer muchos tragos. Ah. Yo siempre, especialmente cuando me visita alguna dama, licuado de banana con ron. ¿Con ron? Con ron, que es pesado, puede ser fuerte. Más banana que leche. No, ron. Ah, no, ron. ¿Quién habló de leche? Ron.
Nadie habló de leche. ¿Quién trajo la leche a esta mesa? Bueno, creí que era un licuado de banana. Con toda intención no. Evité la leche. No. Para que no tuviéramos este momento. No, bueno. ¿Sabe lo que pasó? Hay gente que no nos vio nunca. El problema es que no evitó la banana. Ah. Ese es el inconveniente. ¿Y leche con ron qué? No. No, igual puede ser un trago exquisito. Más que nada si le agrega hielo, la licuadora puede moler el hielo. La licuadora sí. Ya no tiene el glamour que tuvo hace mucho tiempo. Sí. En un tiempo vos invitabas a una dama a tu casa, no sé, ¿cómo se puede llamar? Déjeme que no lo invente yo, pues puedo llegar a tener muchos problemas. Sí. Bueno, Marta. Marta. Sí. Marta le voy a mostrar la licuadora. ¿Cómo la licuadora? Sí, es el último grito. Sí. ¿El último grito de qué? Del que metió la mano. No, señor. De la tecnología debe ser esta cosa. Y la mía se quedaba así embobada. Y sí, era algo tecnológico. Con la boca abierta, digamos. Sí. ¿Usted de las tres velocidades tenía de las tres? Eso era el último toque, mirá. Claro. Yo le ponía la mano en el hombro incluso, ¿no? Ya decía, tiene tres velocidades. Ah, no solamente una, tiene tres. Sí. Ah, bueno. Sí, Marta. Sí, sí. Tiene despacio, fuerte y más fuerte. Ah, qué bien. Sí. Y la mina decía, bueno, empecemos a... ¿A qué? A refocilarnos. No, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué sé yo? Y tenía... ¿la suya venía con funda? ¿O no? Una funda. Venían, en esa época venía con funda. De hule. Novia me hizo una funda de hule ella misma. Sí. Ah, ella misma. Y para mi cumpleaños, me traje, lo que te traje. Sí. ¿Y qué? No sé, le dije yo. Y entonces me dijo, toma, uy, hay un gorro, qué hermoso. No. ¿Cómo un gorro? No, dice, es una funda para la licuadora. Ah, ¿te acordás cuando nos conocimos? Claro. No, bien. Qué hermoso detalle. Hermoso detalle. No. Y entonces yo cada vez que terminaba de usar la licuadora, lo primero que hacía era ponerle la funda. Y al revés, cuando quería usar la licuadora, lo primero que hacía era sacarle la funda. Y bueno, sí, señor, claro. Usar la licuadora con la funda puesta. Desde luego. Era muy, estaba hecha con telas plásticas Plavinil. Y un dibujito que había hecho ella. Ah, qué lindo. Una sonrisa y unos ojitos. Qué lindo. Después me peleé con ella y la tiré. Claro, dejó la licuadora sola. No, no, a ella. Ah, bueno. Discúlpeme. Vio que hay fundas para todos los productos, todos los electrodomésticos. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Somos de la empresa Todofund. Ah, todo fundo. Sí, hacemos fundas. Empezamos humildes. Sí. Hacíamos fundas para melones. Ah, mire. Eran redondas, con dos manijas y un cierre. Y un cierre relámpago. Ibas ahí. Vale. No tenías necesidad de andar con el melón al aire. Sí. Bueno, pero... Por ahí le invitaban un asado o algo. Claro. Iba con la valijita. Claro. Con... Uy, ¿qué trajiste? Adivina. Bueno, un melón, porque estaba tejido con mi pelo. Sí. Ah, decía melón. Melón, claro, ya todo bordado. Qué lindo, y tiene fundas para todas las cosas. Para todo lo que a usted se le ocurra. Sí. Ah, eso qué maravilla. Porque yo tengo, por ejemplo, para la computadora. ¿Qué es funda? Ah, ¿esta es una funda de computadora? No, no es nada, no ves que no es nada. Mire, porque a mí me gusta, yo soy el loco de la funda. Ah, el loco, un vino, el loco de la funda. Justo al lugar adecuado. Justo al lugar adecuado, Dios mío. A mí bombones, caramelos, no, chocolatines. No. A mí cada cosa me gusta con fundas. Ah, bueno, sí. Porque sí. Si no me da la impresión que está desprotegido, que está sucio, que hay piel de bardén por todas partes. Sí, sí. ¿Qué funda va a llevar? Si usted puede ver mi casa. Sí. Y enfundárselo todo. Me toma las medidas. Sí, ¿de la casa? De todo lo que se puede fundar. Todo lo que hay. Y fundamos todo, cada cosa. Todo con funda. La verdad que es un trabajo fantástico. Es muy grande. Dos meses por lo menos. Y bueno, sí. Tiene que haber ahí un síndico que vaya inventariando cosa por cosa y después le vamos haciendo la funda. Es esto una mandolina. Enfunda la mandolina. Bueno, sí. ¿Ya podemos ir a ver la casa? Sí, por supuesto, pasen. Bueno, vamos ahora, y aprovechamos, para hacer aquí mismo... ¿Qué va a pasar? Un baile.
¿Ahora va a haber un baile? Sí, ahora va a haber un baile. Aquí los músicos, ¿sabe qué están haciendo? Vienen desenfundados los músicos. Están desenfundando el instrumento. Ah, bueno. Con estos grandes calores, si no se levanta viento, esta murga saldrá desnuda solo con los instrumentos. Permiso. Pausa.